El Team Viajero sigue recorriendo los diversos atractivos turísticos que ofrece la ciudad cordillerana de San Bernardino, conocida como la ciudad del verano. Sin dudas, un lugar para visitar en cualquier época del año para disfrutar en familia, con amigos o aventurarse en soledad para dejarse llevar por esta tranquila localidad con vistas hermosas. Casas coloniales, posadas y establecimientos turísticos de primer nivel, bicisendas, peatonales y mucho verde. Además, visitamos el Club de Vuelo Ubitú. Vibración de pasión, como rítmica son de canción. Y uno de los lugares que no conocía el Team Viajero, pero que en este momento más que recomienda, es La Matilda, aquí en la ciudad de San Bernardino. Estamos en compañía de la encargada Micaela Vázquez. Gracias por recibir al Team Viajero y queremos conocer un poco qué tiene por ofrecer este lugar. Buenos días. Aquí en La Matilda contamos con 9 cabañas. Serían cabañas de 1 habitación y de 2 habitaciones. Espiral musical, lanzar y trompo mareado de girar tras el amor, quiere la evocación de guayabos. Estamos abiertos al público. Entre semana el restaurante se encuentra abierto. Sería de martes a jueves, de 11 a 3 de la tarde. A partir de viernes, abrimos de 8 a 11 de la noche. Tras el amor. Aquí contamos con cancha de pádel, con clases para las diferentes edades, con piscina, también con un parquecito para los niños. También contamos con servicio catering para casamientos, eventos empresariales. La verdad que nos estamos preparando a full para la temporada ya. En cuanto a lo que respecta un poco las cabañas, ¿a partir de qué costo ya se puede ingresar aquí? A partir de 600.000 sería, 600.000 por noche. Contamos las cabañas de una habitación, sería 600.000, en la que pueden ingresar de 2 a 4 personas. Y las cabañas de 2 habitaciones sería de 1.200.000, de 4 a 6 personas. En el caso de que una persona quiera ingresar en la cabaña de 2 personas, ¿pagan un adicional? Sí, sería el adicional de 100.000 por persona y ya incluye el desayuno. Gracias. Desde La Matilda, aquí al Team Viajero. Seguimos recorriendo San Bernardino. ¿Y quién nos recibe? Nicole Schulz. Ella es la propietaria de Casa Vital. Para nosotros, la Casa del Crepé y comidas alemanas muy ricas aquí en San Bernardino. Hola, Nicole. Guten Morgen. Gracias por recibirnos. ¿Qué comemos este fin de semana aquí en Casa Vital? Ofrecemos todos los años, todos los días. Hace más o menos 12 años ya estamos acá en San Bernardino y ofrecemos comidas alemanas, diferentes tipos de menús con carne, verduras, papas, papas fritas, papas puré y también los famosos crepes. ¡Ay, qué rico! Crepes dulces, también crepes salados con carne, con atún, con diferentes tipos de salsas y todos especial, muy rico. Y también vendemos helados y café. Y eso es. Decirnos en alemán un plato típico, así que yo ya así para la próxima voy a pedir en alemán nomás. Papas bollos con ¿cómo se llama? En alemán es Knödel. Eso voy a pedir, Kartoffel Knödel. Entonces voy a pedir, ella me va a servir, mi amiga. Kartoffel Knödel mit rollo de carne, also mit Rindfleisch oder Schweinefleisch. Titus, eso pone por favor en Zócalo la traducción. Soy
Llegamos hasta el Pueblo Hotel aquí en San Bernardino. Estoy en compañía de su propietario, el señor Roberto Cuevas. Muchas gracias por recibir al Team Viajero. Y bueno, comentanos un poco qué comodidades va a encontrar aquí la gente que llega a este hotel. Bueno, nosotros somos un hotel que llevamos 27 años en San Bernardino. Tenemos habitaciones dobles, triples y cuádruples, todas en suite, y suites familiares de dos ambientes que tienen un dormitorio principal privado y una gran sala con sofá camas que se convierten en camas para las familias. ¿A partir de qué costo ya se puede ingresar aquí? Y dependiendo de la modalidad de contratación, desde 240 mil guaraníes por noche, si son varias noches en las habitaciones económicas, hasta 400 y poco si es fin de semana o si es una sola noche en las habitaciones superiores. ¿Qué otro tipo de entretenimiento también ofrecen aquí en el hotel? Tenemos cancha de pádel, la pileta, el parque, eso es lo que tenemos. Un solo número para toda la, para toda la gestión. Por WhatsApp, 0981-443327. Estamos a fin de mes en un momento en que estamos cambiando los precios. El que llame mencionando su programa viajero tendrá los precios vigentes de octubre, los tendrá en noviembre, que implica un pequeño descuento. La invitación más que hecha entonces aquí desde el Pueblo Hotel, desde la ciudad de San Bernardino. LBD Granos. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos, cereales y frutos del país de primera calidad. Producción nacional con mano de obra 100% paraguaya. LBD Granos, del campo a su mesa. Contactos al 021-681-234. Baracat SRL, empresa logística ganadera, especializada en el transporte de ganado y granos en general, soluciones de transporte y fletes, calidad en servicio, cobertura a nivel nacional. Baracat SRL, logística ganadera, teléfono 021-754-527, Mariano Roque Alonso. Ahora, con la portabilidad a Vox, en planes MishMe tenés 30% de descuento. Podés navegar con 300, 1200 y 3000 gigas. Con planes a partir de 69.000 guaraníes. Además, tenés minutos y mensajes a la red de Copaco y a todas las operadoras. Para más info, contactanos al 021-619-9000. Vox es Copaco. Sol Naciente Consignataria, especialistas en compra y venta de animales y solución logística agropecuaria, apostando fuertemente por el desarrollo de un sector clave para la economía del país, la marca fuerte de la ganadería nacional, donde se convergen conocimiento, eficiencia y calidad. Sol Naciente Consignataria, teléfono 0985 316580.